Amigo, muy buenas noches, ya estamos acá nuevamente en casa de Daisy, ya que hoy sí nos encontramos todos acá y aquí están las chicas. Ahí están, saludos chicas. Ahí están las mujeres solteronas, sin compromiso, sin anillo, sin nada. Ahí están solteras para... No levanten la mano. Ahí está la señora que no tiene esposo. Hola. Hola, ¿cómo se siente estar soltera? Haz lo que quieras. Calidad, chul. Así va. Pero un momento. Era una broma. Va, pero ahí está mi princesa. Va, pues aquí están otras dos princesas. Una princesa de Noé y una princesa de Eddie. Pues vaya, pues. Así que cada quien tiene su princesa y sus chiquitines. Más chiquitines. Noé tiene, a ver, tres princesas y un rey. Solo un rey. Y ahí viene otro princeso o princesa, lo que sea. A ver, ¿qué? Lo que Dios mande, chicos. Así que ahí están las chicas ya. Hoy decidieron hacer pollo asado. Así que gracias a Eddie y a Daisy por invitarnos esta cena. Cena familiar, porque aquí van a estar toditos. Ahí hay una... Dos, tres nueras, cabal, tres nueras hay aquí, ¿ven? Y hay unos que dicen que no se llevan y todo. ¿Verdad que no es cierto? Lo que pasa es que tiempo no hay. Ah, es cierto. Tiempo no hay, fue porque... Tiempo no hay. Cada quien sale a grabar y no... No se ven mucho, solo en la noche. Solo cuando viene Tony para acá, sí. Pues mi esposa con Daisy, sí, porque están cerquita, tienen posibilidades. Sí. En vez de llegar Daisy allá con Eddie, si no, nosotros acá pasamos molestando. Sí, estamos. Y aquí, gracias a Dios, estamos contentos y felices. Sí. Todos los hermanos tranquilos, paz, felicidad y armonía. Tiempo hay. Vaya, pues así que... Hoy van a hacer las chicas un pollo asado. Así es. Bueno, pues ahí está lo que nos espera, amigos, así que... Sigan viendo. Mis manos están limpias. Ah, sí. ¿Cómo se van a meter las manos sucias? Ahí no se puede. Bueno, así que ahí está el pollito. Ay, esto va a quedar sabroso, Mateo. Huesos, ven a mí. No, mejor los huesos. Mejor los huesos. Ah, sí. Ah, nos están discriminando. Oh, my God. Oh, ¿qué pasó? Vino Hola, un... ¿Qué pasó? Ay, ya pues. Wow. Pasa hoy como me cambié de look, me pinté algo como rojito. Algo crucibuche. Wow, crucibuche, ese es de esas tortugas crucibuches. Vaya, pues así que ahí están. Comer, pues, ¿por qué? Ah, ya, sí. Falta comer un pollo asado. Ah, sí, carnal. Muchísimas gracias y con Daisy también, Gracielas. De nada. Muchas gracias, así que. Lástima que la cocina está muy angosta. Está muy chiquitilla, muchacha, yo no pensé, ¿no? No, ah. Mal, se hubiera hecho más largo. No, pero está, ay, bien. Está bien. Bueno, para mí no, está bien, magnífico. Lo que pasa es que el detalle es este, ve de esto, ve. Ajá. Yo quiero cambiar de lugar. Va a cambiar de lugar, va. Ajá. Estaría bien. Este es el que estorba, digámoslo así. La lavadora. Se la ha hecho su cuarto especialmente para eso. Para lavadora, va. Ajá, bien, tenía razón las personas que decían Eddie, ¿por qué no se usa ahí? Sí, como la verdad, nosotros no sabemos nada de cómo equipar así adentro de las casas. Ahí pasa, sí. Por ejemplo, dónde poner todo eso y eso. Así que, ahí está, excelente. Ahí sí que, a darle, pues, a darle. Eddie, ¿qué hiciera si te pintara vos los perros como color verde y yo de rojo? Ah, ya, pinta. Y yo, amarillo. Y Nico y Isaías de blanco. Ay, o como la bichota. Chuchote, si es usted. ¿Oíste? La bichota, chuchote, si es usted. Vaya, pues así que aquí estamos felices. Aquí está mi regalo, mira. Ah, un elefante. Ya no es. Es que nos trajeron. Ajá, de ¿será que los votos se quedan? Para no. Mira. Ahí está el otro, un tórtolo. Ah, de veras. Ajá. Wow, pues qué bonito. Aquí está que dejaron al nene, mira. Ah, pues chiquitín. Ah, le visito. Ah, entonces aquí está mi esposa, que ese soy yo. Ajá. Y aquí está el nene. El chiquitín. Cambia a nosotros. ¿Algo pasó? Sí. Hermanita.
Ajá. Ahí está Eddie, está la Dice, está el Edicito. Ahí está el Edicito. Eddie es más orejudo. Eddie es más orejudo. Y narizudo, va. Está bonito, está bonito. Cabal, entonces tiene cabecita chiquita, cabal. Cabal, queda, a ver. Cambia, nosotros con mi esposa nos dieron una tortuga y una paloma, va, chula. De verdad están bonitos. Ah, sí, están bonitos. Ah, quítate, ve, quítate. Ahí estoy yo. Narizudo y espinudo. Bueno, pues así que acá estamos súper contentos con todos los hermanos y las cuncuñas. Eso fue, mira, Teo, cuando fuimos a Puerto San José. Ah, ajá. Yo nunca he llegado allá. Ajá. Ya se les cayó las conchitas. No, está bonito tu el trinchante. Me daba hambre uno de esos y hasta que al final. Mira cómo se mira, ¿verdad? Puro, puro edificio, se mira que una ventana aquí, ventana, ajá, ventana, ventana, puro. Los que están en Estados Unidos. Eso sí no es espejo. No, no es espejo. No, es transparente para. Es transparente. Gracias, ahí estamos. Ah, sí. Gracias a Dios, ahí sí que todo lo que uno logra es gracias a Dios. Ajá. Vaya, pues así que ahí está la manzana, ¿eh? Las manzanas, las manzanitas. Manzano bueno. Y aquí está el espagueti que le van a acompañar también al pollito. ¿Y esto qué es, amor? Es apio. Apio. Para el video, ¿sí, verdad? Ah. Poquito video. Sí, carnal. Mira. Oye, ¿y la para el Sí. Ah, y mira, para el nene, tengo su verdurita. Ah, verdurita, uh-huh, para el chiquitín. Ahí está, sale para el nene también. Ya voy a enfocar pollo asado. Todavía no, ya voy a echar el video y no he enfocado pollo asado. Vamos a ponerle plástico que se mira bien rico, crujiente. Wow, así que ahí está el pollo asado, ¿eh? Ay, amigo, lástima que el telón no tiene oreja para que ustedes, oreja, nariz, digo, para que también traspase el olorcito. Ah, está bien. Si algún día van a venir, pues hay que hacer. Ajá. De repente se animan las personas a venir aquí. Aquí los esperamos nosotros con los brazos abiertos. Ah, sí. Y el otro día, pues lo llevamos al río a comer pollo criollo, caldito. Ya ves, lo haría del río. Ja. Así que, amigos, déjense venir donde vengan a visitarnos. O pescadito, va a ser. O pescado, así, pero que nos vengan a visitar. Aquí está el que va a manchar todas las paredes de mi casa, ¿eh? Ah, pa, no. Hola. Gordo. Hola, mi gordo. No come. Tan guapos ustedes, papi. Vaya, pues, chiquitín. Yo sé que van a quedar muchas mujeres a sus pies. Mándele besito a todas las nenas que le acaban de nacer, nene. Besos. Guapas, dígale. Guapa, vaya, pues así que está ahí, está el chiquitín, va, también. Está sudando. Ajá. Lo que pasa es que es muy ñoño. Ajá, bien gordo y peludo. Ajá. Y por eso que suda rápido. ¿Qué pasó, nene? Muy gordo es usted. Usted igual a su papa son. Todo gordo. Ve, cómo se mira el Eddie. Está viendo, papi. Ay, cayendo la luz. Vaya, pues así que. Por tanto amor. Wow, pues mi chiquitina, ya están los niños jugando con ella. Y como la chiquitilla mía ya puede gatear, ya se pone a jugar con Yuli y el Mollito. Y como él no puede. Después tu nena viene a la fiesta de él, ¿verdad? Ajá. Ya tenemos cómo hacer su traje ya. Ah, ya. Ya. Del que vimos allá está de la pinta, o ¿cuál? El Super Mario o algo así que estaba allá, el pastelito, ja. Ah, no, se va a vestir de príncipe. ¿De príncipe? Ah, con su coronita y todo el rollo. Ah, pa la cara. Ah, yo me voy a vestir de Anastasia. Vaya, pues sí que ahí está con... Ah, sí, ese va a ser un príncipe azul. No, yo voy a ser príncipe negro, así el chiquitín. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasa? ¿Usted es un príncipe? La tuya sí, ¿de qué te das? De la Mickey. De la Mini. Mini, que diga. De la Mini, sí, es que ese... O sea que Teo tiene que vestirse de Mickey Mouse, entonces. ¡Yo soy Mickey Mouse! Ajá. 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 Hay pareja que sí, yo me desmero. O sea que el grupo no puede, va. ¿De cuál? ¿De vestirse de Mickey? Ajá. Pero es un gasto, carnal, buscar todos los trajes. No puede mandar a hacer el traje. Ajá. No es tan fácil. Ya se enojó, Edicito. No es solo de hacerlo, es un gasto que tiene que equipar los trajes. ¿Cómo se viste el payaso para ese día? Está bueno. Llegamos a yo para hacer show. Ajá. Sería de pinta, va. Y ya yo solo viéndolos. Ajá, vos sos el tata que vas a estar sentado aparte. Vaya. ¿Y ella es tu mujer o qué?
¿Ah? ¿Es tu mujer? Sí, es mi esposa. Es la que me voy a acompañar durante toda la vida hasta que Cristo diga, hijo mío, te llevo. Y yo me voy con él. ¿Ah? Ah, sí, yo le digo a mi chula en la cama ahí que nos vamos a poner re viejo nosotros ahí en la, en la casita. Con mi esposa Teo, de que cuando nos vamos a poner viejo de esta manera, es que me lleve al baño, que agarre mi cuenterete. Ya no voy a poder, ya. Pero ni a la esquina te llevo, si le da. Es lo que quiere, que la mujer en cualquier momento, en las buenas y las malas, siempre. Ah, sí. Y también uno de hombre también tiene que ser lo mismo con su esposa. Si está mala ella, pues estar ayudándola. Ay, Dios. Ah, sí, ya dice pa. Ahí está el tío Noé. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El tío Noé. ¿Cómo estamos? Tiene la peluca. Ajá. Vaya, pues así que ahí está el hermano de nosotros, el más grande, ese es el más grande. Viejo. Sí, ya está viejo, ya. Son bromas, carnal. Usted es pichoncito, todavía usted es pichoncito. Soy niño todavía. Ah, sí. Vaya, niño, pero ya es la tercera edad, le digo yo. Vaya, pues, vaya. Usted es mi pichoncito, decirle, Tony. Decirle, perdón, mi pechoncito, no hay hacer. Ah, sí. Y ya en camino. Ah, ya viene en camino, ya pues. Todo el día mi mamá antes ya viene en el avión, decía. Ah, sí, ya viene el avión. Ya viene el avión, lo va a dejar. ¿No? Vaya, pues así que nos vamos a despedir. Sí. Y amigos, quédense viéndonos siempre. Así es. Ahí van a ver cómo de tragón, Teo. Ahí van a ver cuántas tortillas me he hecho en un solo ratito. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amor! Adiós.